Conmigo se encuentra Odín Ciani, un hombre que creo, Odín, que tú has entrevistado a la crema y la nata o los protagonistas de lo que es esta dimensión deportiva. En ESPN yo me dedico a hacer entrevistas, son entrevistas, trato de que sean diferentes, son entrevistas un poco más humanas, trato de acercarme más al personaje, de conocer más lo que tiene dentro, más lo que quiere proyectar y más el camino hacia donde quiere ir. Hoy, en este caso, bueno, pues estamos viendo la parte final del torneo Clausura 2019, Apertura 2019, y bueno, pues este equipo de Rayados que nos toca estar aquí en Monterrey, un equipo protagonista que termina muy bien, que no aparentaba con Diego Alonso llegar a las instancias en las que está. Llegó el turco Mohamed de regreso y mira, con un trato diferente, con una visión distinta, ha logrado no solamente clasificarse hasta la final del torneo, sino ir al Mundial de Clubes, enfrentar con buenos tamaños al equipo de Liverpool. He tratado de conocer a Jürgen Klopp. Quisiera un día estar así con él, okay, como estoy contigo, pero yo estoy seguro que tú has estado con grandes personajes. No te tienes que ir tan lejos a buscar a un personaje. En México, en nuestro país, inclusive en tu ciudad de origen, hay gente muy preparada, gente que ha logrado el éxito, gente que ha vivido cosas tremendas en su vida y que te ha hecho aprender y te ha hecho reconocer que hay algo más allá y trabajar todos los días para ser mejor, para poder cumplir. Lo importante es realmente cumplir las metas que uno tiene y buscar el camino correcto para llegar a ellas. Tuca Ferretti es un hombre trabajador, un hombre que llegó de Brasil con una mano adelante, una mano atrás, lo trajo el Atlas, el equipo descendió y después Miguel Mejía Barón lo rescató, lo llevó a Pumas y como jugador creo que logró todo el Tuca. Después como entrenador trabajó muchos años, fue campeón en el 97 con Chivas y después pasaron muchos años hasta que logró ser el campeón con Chivas en el 97 con Pumas. Esos años que no logró ser campeón Tuca, aprendió cómo ser campeón. Hoy creo que el Tuca es uno de los hombres más exitosos dentro del fútbol mexicano y del fútbol mundial. Y si hablamos del turco Mohamed, el turco es un jugador muy emblemático que jugó en México, un argentino que vino y que marcó diferencia en su estilo y en sus conceptos y que aprendió mucho de fútbol. Hoy él está en la época de emular a lo que el Tuca Ferretti es. Y son de caracteres diferentes, pero los dos son hombres trabajadores, son hombres que no son improvisados y que están en la búsqueda del éxito. Gracias. Al contrario, es un placer.